Zutik mesedez, txapelak jarri, agurtu. Por favor, acérquense para una foto. Eskerrik asko. Lehendakari, sailburu, jaun andreok, ongi etorriak izan zaitezte ertzainaren familiarentzat hain berezia den omenaldi honetara. Hemos arrancado este acto de conmemoración del 40 aniversario de la incorporación de las mujeres a la Ertzaintza con una foto de familia muy especial. Las compañeras que, hoy en día, ocupan puestos de mando en la Ertzaintza. Son 44 mujeres en una plantilla de 8.000 agentes. Es el momento del aurresku de honor. Lo baila nuestra compañera de la Ertzainetxea de Hernani, Ane Anza Mendizabal. Que dentro de segundos subirá al escenario. Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias por haber venido a este acto tan especial. Es un día muy emotivo para nosotras. Eskerrik asko benetan eta bihotzez.
Eskerrik asko, Ane. Orain, Josu Bujandari, ertzainaren buruari, agertokira igotzeko eskatuko diogu. Josu, zurea da hitza. Lehendakari ordea, agintariok, lankideok, lankideoiak, jaun andreak, eguerdi on denori. Bueno, gaur emakumeen 40 urte ertzaintzan hasi zela eguna ospatuko dugu. Eguna berezi bat. 40 urte ja aurreneko emakumeek ertzainen ditugula. Nik ebai ia 40 urte hirugarren promoziokoa. Igual que la directora, la actual directora, Vicky Landa, zuzendari berak apurtu eta moztu du moldeak askok, berak profesionala, petoa, lankidea, baina haietan, oain dela 40 urte, 1968, 657 personas entramos en la Academia de Arkaute, de las cuales 57 eran mujeres, 308 hombres. Las cifras, desde luego, desde el punto de vista de la igualdad, dejan mucho que desear y hoy en día, desde luego, no serían asumibles, hoy en el siglo XXI. Muchas estáis aquí, asko que menciate, pero otras muchas están trabajando, velando por la seguridad ciudadana de este país, de la ciudadanía vasca. Verdaderamente, es un placer y un orgullo estar aquí, como jefe de la Ertzaina. Ese trabajo que tenemos que hacer, que hacéis todos los días, que hacemos todos los días todos y todas, esas funciones, esas tareas, que no son más que defender las libertades y los derechos de este país que tanto nos ha costado. Fundamental. Estoy orgulloso. Arrunago, ertzain ezatea. Eta ertzain barrun, dentro de la propia ertzaintza, esa ertzaintza que nació del pueblo para el pueblo, estoy orgulloso de esa ertzaintza, que de alguna manera muchos y muchas hemos priorizado la seguridad ciudadana, la seguridad de la ciudadanía, incluso priorizando por la propia vida. Estoy orgulloso, sobre todo gaur, azkenean, arro sentitzen aizeatik gaur berroi urte barkau, eta emakumeek ertzainan izatea, orgullosísimo de tener cada vez más mujeres, cada vez incorporándose más mujeres en las diferentes promociones. La verdad es que, como decía anteriormente, en aquel año 83, pues solamente eran 57 mujeres, valientes mujeres, y muchas de ellas, como decía, que han llegado a lo más alto de esta organización. Pero bueno, gaur ez da bakarrik ospakizun egun bat. Gaur baita autokritika aldetik, y permitirme, egiteko momentua da, ezta? Aitortu behar dugu, aitortzen dut, askotan, igual jabetu gabe, baina askotan ez dugula tratatu emakumeari igual gizonengiko. Por eso hay que pedir disculpas y pido disculpas, porque no hemos tratado en muchas ocasiones, en la Ertzaintza, seguramente sin ser conscientes, pero en algunas ocasiones, en esos 40 años, no hemos tratado por igual a la mujer que al hombre. Lo digo con convicción, sin complejos, humildemente, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, gaur ospakizun eguna da, y me han dicho además que, y como tiene que ser, que hoy el protagonismo zuena da, es de las mujeres. Entre nosotros se encuentra Ana Caldero, pionera de las mujeres que en aquel 83 también, un poco antes de entrar nosotros a la academia, ya salisteis a la calle, ya empezasteis a patrullar con lo que había. La verdad es que ser ertzaina, ertzaina izatea garai hortan gogorra zen eta emakume izatea ba, gogorrago, ez da? Más difícil todavía si cabe ser mujer, y la verdad es que habéis sido unas valientes, habéis aportado todos los valores que igual algunos carecíamos o la parte masculina carecíamos a esta organización, y eso es de agradeceros, y hoy toca agradeceros. Ana, es tu momento, bera que aurreneko promoziokoa da, emakumeena, bigarren promoziokoa, ertzainen, bera que 84 valientes que empezaron en aquel año, y le voy a ceder la palabra. Aia, zure aiza. Eskerrik asko. Ana Caldero Fradejas, promoción 1983. Egunon a todas y a todos. Lehendakari, saiburu, angitariak,
zuzendariak. Quisiera empezar dando las gracias a Josu Bujanda, porque cediéndome hoy la palabra, nos la está cediendo a todas y cada una de las mujeres que en algún momento han sido y son hoy ertzainas. También quienes en estos 40 años han peleado y luchado junto a nosotras para avanzar en este largo camino. Por supuesto, no puedo olvidar a quienes en un primer momento tomaron la decisión valiente en aquel entonces de darnos entrada a las mujeres en este gran proyecto que era y es la Ertzaintza. Permitidme también que en lo personal agradezca a quien se acordó de mí para que asumiera este papel en este acto. Represento hoy aquí a todas mis compañeras de promoción. Espero hacerlo bien y haceros justicia con mis palabras. Me alegra mucho este reencuentro, así que también agradecer a quienes han considerado que este hito, el 40 aniversario de la presencia de las mujeres en la Ertzaintza, merece ser señalado como parte importante de la historia de la Ertzaintza. En marzo cumplimos 40 años desde que más de 90 mujeres nos embarcamos en esta aventura incierta. Fuimos las pioneras de la Ertzaintza. Entramos en la Academia de Arkaute un 8 de marzo de 1983, con tanta incertidumbre como ilusión, porque si no hubiéramos tenido ilusión, aquí no venimos. Éramos un grupo diverso de mujeres jóvenes, con circunstancias también diversas. Había quien tenía estudios, quien no, quienes dejaban un trabajo estable para lanzarse a esta aventura. Solteras, casadas, madres con hijos. Todas compartíamos, eso sí, una voluntad firme para enfrentarnos a un reto del que nadie sabía cuál iba a ser su desenlace. El recibimiento no fue malo, ni mucho menos, pero es cierto que nos costó unos meses hacernos un hueco, algo que logramos por nosotras mismas, con nuestro esfuerzo y determinación, pero también apoyadas por los superintendentes. Echando la vista atrás, creo firmemente que había una voluntad para que estuviéramos allí, porque aunque el trato era igual para hombres y mujeres, sí que se percibía que tanto el señor de Pablos como el señor Oteiza y el señor Arcocha estaban siempre ahí, controlando que nadie se sobrepasara con nosotras. Tampoco nuestros compañeros de promoción nos lo pusieron difícil. En un primer momento, puede que algunos no nos admitieran completamente, y eso que solo éramos un pequeño grupo dentro de la promoción. Pero con el tiempo y gracias a la dinámica de la Academia de Arkaute, nos convertimos en una familia. Es cierto que alguno hubo que no estaba demasiado contento con nuestra presencia allí, pero la mayoría vieron que nos esforzábamos como todos y que éramos tan capaces como ellos. 94 mujeres completamos nuestra formación en Arkaute y un 19 de octubre de 1983 salimos a la calle ya como ertzainas. Desde ahí, cada una seguimos un camino diferente y fuimos a diferentes destinos. Algunas salimos a la carretera, en las unidades de tráfico. Otras fueron a oficina, otras a instituciones. También había destinos que nos estaban vedados. En algunos momentos de nuestras carreras pudimos elegir dónde está y en otras no tuvimos opción. Digo esto porque hay quien nos ha censurado que a nosotros nos mandaron a hacer el trabajo fácil. Olvidan que éramos nosotras las que mayoritariamente teníamos formación o experiencia administrativa y que la Ertzaintza recién nacida también necesitaba poner en marcha sus oficinas. Ese trabajo era tan necesario como el que se hacía en la calle, donde también estábamos presentes las mujeres, por supuesto. De todas formas, independientemente de dónde y qué tipo de trabajo realizamos, todas éramos ertzainas. Ayudar a las personas te llena moralmente, así que de la profesión hicimos una vocación. No hacíamos un trabajo, éramos ertzainas. Y así lo sentíamos. Esa vocación, el espíritu de servicio a la ciudadanía, lo impregnaba todo y le daba sentido a nuestro día a día. Hay que decir también que ser ertzaina no es un trabajo sencillo,
Muchos días te encuentras cosas difíciles de gestionar emocionalmente. Quien no está convencido puede pasarlo muy mal. Pero para todos los que nos sentimos ertzainas, ese sentimiento supera cualquier obstáculo. Por eso, estoy segura de no equivocarme si digo que todas mis compañeras de promoción, aún ya jubiladas, seguimos siendo ertzainas. 40 años después, nos damos cuenta de cuántas cosas asumimos, porque era lo que se esperaba de nosotras, por el hecho de ser mujeres. A nosotras nos tocó pelear las reducciones de jornada, las lactancias y, sin saberlo, hasta la conciliación. Un concepto que en aquel entonces ni siquiera se conocía. Afortunadamente, muchas cosas han cambiado desde entonces y la fotografía con la que hemos arrancado este acto es fiel reflejo de ello. Mis compañeras y yo iniciamos un camino que otras siguieron después y ahora vosotras estáis abriendo brecha para las que vienen detrás. Sin duda, estáis ahí por lo que valéis, por vuestro esfuerzo y trabajo duro. Demostráis que hoy ya no somos hombres y mujeres, todos somos ertzainak. Pero aún así, queda mucho por hacer. Os toca seguir trabajando, sin duda, pero vamos por buen camino. Salir a la calle y ver cada día a más mujeres en igualdad con ellos me llena de alegría y hasta me emociona. Termino ya animando a todas las mujeres que son ertzainas a que sigan reclamando su espacio y deseando que sean muchas más las que lleguen en el futuro. Y sobre todo agradeciendo a cada una de las mujeres que en algún momento han formado parte de la Ertzaintza. Porque toda esta evolución, todos los cambios se han dado y se nutren cada uno de sus esfuerzos, en todas y cada una de las situaciones que encarnaron y afrontaron. Así que gracias a todos los que han recorrido este camino junto a nosotras, pero sobre todo, eskerrik asko a todas. Os dejo ahora con un vídeo de unas entrevistas a cuatro mujeres increíbles que hoy en día forman parte de la Ertzaintza. Gora Ertzaintza. Emakumeak 1983ko urriaren 19an sartu ziren ertzaintzan. 84 aitzindari izan ziren ordura arte sarbidea debekatuta izan zutenak, soldadutza bete izana ezinbesteko baldintza baitzen. Historian zehar, emakumeek izan dituzten oztopo ugarietako bat baino ez da. Bost agente horiek berdintasunerako bidea gogoratzen eta egiten laguntzen digute. Ertzaintzan ere, irmo eta atzera bueltarik gabe ekin diogu bide horri. Yo tengo dos hermanos de la primera promoción y me iban contando un poco el proyecto que se estaba desarrollando y bien, decidí que yo también quería formar parte de ese proyecto que me gustaba, que quería. Pero en aquel momento no había chicas, o sea, no estaba ni pensado en que hubiera chicas o al menos de cara al exterior. Y cuando ellos estaban en la academia, me comentaron, va a haber una promoción de chicas, apúntame. No, no me apunto, apúntame ya, yo la primera. Mi hermano cuando entró en la cuarta promoción, yo tenía 12 años y cuando venía los fines de semana me enseñaba todo lo que había aprendido. Es decir, yo me pasé toda la promoción de mi hermano por los suelos tirada, te voy a esposar, te voy a tal y así todo el día, y entonces ahí le cogí el gustillo, dije, bueno, pues sí, ahí yo dije, ¿no? Tenía 12, sí, 12, 13 años y dije, yo quiero ser ertzaina. Y ya no paré. Es verdad que cuando primero eché la décima promoción, que me denegaron la solicitud porque no cumplía el requisito de edad, eché a la siguiente y entré con 20 añitos justos. Probé y allí me presenté.
gente, toda feliz, arcaute, y encantada de la vida, porque en ese momento todavía no eres muy consciente, pero en un inicio lo enfocas como una salida laboral, y yo, al menos en mi caso, me di cuenta a posteriori de que realmente mi vocación había sido esa. Es decir, yo hoy en día sigo pensando que fue lo mejor que pude hacer con mi vida. Pues porque me siento útil, me siento realizada haciendo mi trabajo y volvería de nuevo, sin duda alguna, a Arcaute. Volví de vivir en Barcelona y llegó un momento en mi vida en el que pues, tenía que decidir cuál era mi futuro. Y al igual que Maricruz, pues, era algo que siempre había pensado que la posibilidad estaba ahí, pero nunca me lo había tomado en serio. Y decidí hacer la oposición y desde luego ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Dentro de la Ertzaintza bastante, pues con 34 años ya. Y bueno, pues descubrí que había una unidad de rescate, del helicóptero y todo esto, que no sabía ni que existía. Y bueno, la labor policial al principio no la veía como realmente es. Sí que la asociaba más a pues, peleas, meterte en altercados, y realmente lo que he visto es que de eso tienes un 1% y un 99% es lo que se llama asistencial, de ayudar a la gente. Entonces dije, bueno, a ver, yo quiero entrar en rescate. Y para entrar en rescate tengo que ser policía. Entonces, bueno, pues valoré un poquito las condiciones y qué me iba a conllevar ser ertzaina, ¿no? Pues el tema de llevar un arma, pues el tema de que también iba a tener que enfrentarme a altercados, a ver si yo me veía, pues, como para afrontar esas situaciones y pues decidí que sí. Y con la idea de entrar en rescate siempre, pero sabiendo que bueno, que igual no salían plazas y igual no tenía la opción de optar. Y pues ahí oposité, entré y luego pues dentro tuve la suerte de que salieron plazas y volví a opositar y entré en rescate, que es el mejor trabajo del mundo. La academia la viví muy intensamente con mis compañeros, la disfruté. Eso que éramos la primera promoción de chicas y había muchas lagunas. Salimos un 19 de octubre a la calle con faldas y medias finas. Empiezan las primeras nevadas. Yo estaba en atestados. Salgo a un accidente con nieve en la carretera y la persona accidentada me ve de aquellas guisas con el uniforme que teníamos y me dice, ay chiquilla, métete en esa furgoneta y dale la calefacción a tope que te vas a morir de frío. Cuando ya somos admitidos para ingresar en la academia, tuvimos que ir a un almacén a que nos dieran la uniformidad. Y entonces me encuentro que entre los pantalones, el jersey rojo aquel, que era como una malla, también hay que decirlo, era súper ajustado. De repente me encuentro a esto y digo, ¿y esto qué es? Claro, yo tengo unas piernas bastante largas también, entonces yo decía, ¿y esto? ¿Cómo me lo pongo? No, esto es parte de la uniformidad. Digo, ¿no lo puedo devolver? No, te lo tienes que llevar. Digo, ¿esto me lo tengo que poner en la academia? Bueno, pues igual algún día necesitas. Digo, bueno, y me dieron dos. Y no contentos con eso, me dan unos leotardos rojos. Que yo aquello, nos reíamos todas, ¿eh? las que estábamos, nos mirábamos los leotardos aquellos y decíamos, ¿esto? Pues la pinta que podemos tener como demonios aquí con la falda y esto. Y los zapatos, es que es verdad, que tenían tacón, y yo decía, ¿pero cómo voy a ir con esto? Entonces es verdad que yo tengo un pie bastante grande, tengo un 41 y no había 41. Gracias, que no había 41 y me dieron unos de chico. Y entonces iba con mis zapatos de chico, estaba contenta. Sí, a ver, o sea, cuando yo entré no había nada de mujer, los pantalones, camisetas, todo. Hay cosas que no te importa tanto, porque al final, pues bueno, un pantalón te queda más anchito, ¿no? Aunque realmente sí que importa porque estás más incómoda para trabajar y te tienes que mover por el monte, por muchos sitios. Pero luego el material técnico sí que importa, un neopreno, por ejemplo, para meterte al agua,
tiene que estar adaptada a tu cuerpo, porque si no, la forma de un hombre y la forma de una mujer no es la misma. Es que no es la misma. Y si no, que traigan todo neoprenos de mujeres y ya está, solucionado el problema. Nosotras, estando de servicio, si tenemos que ir al baño y llevamos el buzo puesto, llevamos el buzo que tiene una cremallera así y encima llevamos el chaleco antibalas. Entonces, para ir al baño te tienes que quitar primero el chaleco entero, después el correaje y ya bajarte el buzo y bajártelo entero para poder ir al baño. Los hombres no se tienen que quitar nada. No podemos elegir los baños a los que vamos. Lógicamente, yo por ejemplo estoy en carretera en esta misma gasolinera. Entonces cuando fuimos a piscina, pues de repente empezó a llenarse el palco de la piscina. Siempre estaba vacío y estábamos, pues las que estábamos allí, las y los, vamos, tan tranquilos haciendo nuestra clase de piscina en función de los niveles que había. Y de repente la clase de piscina se empieza a llenar aquello de gente. Debió haber comentarios y es verdad que empezamos a salir, por lo menos yo lo viví así, con cierta tensión. Bueno, yo y compañeras mías, puedo hablar por ellas también. Con la toalla tapadas hasta aquí, cuando antes salíamos relajadas, ya puedo estar hasta aquí, casi casi que no se me vea nada, y justo llegabas a la orilla de la piscina y hacías ¡tata! Y te tirabas al agua. Entonces, tuvieron que cerrar la piscina. Pues en una ocasión le vamos a sancionar a un transportista que estaba en un arcén. Primero nos paramos a ver qué le pasaba, si estaba averiado o así. Estaba haciendo algo que no debía en el arcén, con lo cual le pedimos la documentación y entonces ya eso ya como que no le gustó nada. Que a ver, nosotras, unas niñatas, mujeres, le vamos a decir a él que nos vamos a meter con su trabajo en la carretera, con lo que él sabe toda la vida conduciendo un camión, y nosotras le vamos a indicar. Bueno, pues se negó en varias ocasiones a darnos la documentación. Bueno, pues la tuvo que dar. Yo, por ejemplo, hago transportes en mi trabajo. Estoy en la unidad de tráfico y dentro de seguridad vial somos personas determinadas que hacemos controles de transportes, es decir, de vehículos pesados y de camiones, ¿no? Y claro, yo creo que un camionero no es consciente de cuando tú le estás diciendo que la estiba es incorrecta, la estiba de la carga, te mira todo serio y te dice, mira, princesa. Y claro, yo entiendo que esa persona no te lo está diciendo para ofender, pero aún existen estos, estos residuos, vamos a llamar, de sociedad, que no tiene muy claro que las mujeres hoy en día, gracias a Dios, podemos ser policías, podemos ser médicos o podemos ser jueces. Cuando entré yo era como, ala, una chica va a entrar. O sea, era como algo súper novedoso y como, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Sabes? O sea, que va a entrar una chica. Luego los compañeros y todo normal, ¿eh? Pero... sí que se asociaba un poco en mi entorno la labor policial con la masculinidad, con el no tener miedo, y yo soy como bastante femenina y muy happy flower, como digo yo, entonces decían, ¿tú cómo vas a ir de policía? Pero sí que es verdad que mis amigos me llamaban la sargento, porque soy muy así, entonces bueno, pues... les chocó un poco. Sí que mi ama, mi hermana, me decían, joder, ahora vas a ser el chain, y luego con el helicóptero y con el helicóptero, hasta que les dije, a ver, parar ya, porque me estáis venga a dar mensajes negativos, esto es lo que quiero hacer yo, y lo que tenéis que hacer es animarme, no desanimarme. Fui a Donosti, era una época muy, muy, muy complicada, en comisaría de Donosti, se acaba de abrir, entonces ahí sí que a mí me ha tocado estar en muchas manifestaciones, luego he estado en atestados y he estado en otros destinos, en el mismo Donosti, pero todos teníamos que salir a la calle, se cogía todos los recursos que había. Y ahí sí que, me he sentido al principio, sobre todo, en esa necesidad, porque éramos muy poquitas las que estábamos en la calle y sí que había comentarios. Entonces decía yo, me tienen que ver que soy la primera, tengo que demostrar que me vean, cuando veías otros que no hacían nada y ya estaban admitidos en el club, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decías, ostras, yo estoy fuera del club y tengo que ganarme el carnet de socia, ¿no?
Entonces, ahí sí que hubo momentos en los que sí que sentí esa necesidad de demostrar que podía, sobre todo por el tema de fuerza física, de valor, ¿no? De soy la primera, y encima muchas veces la necesidad esa de por delante, venga, por delante. Y al final luego dices, ¿qué necesidad, ¿no?, tenía? En ningún momento me planteé, hasta que entré, no me di cuenta que no era, que era la única mujer y lo que eso conllevaba, ¿no? O sea, no pensé en ningún momento soy la única mujer, que va a ser más difícil o que... Yo pensé, ¿qué pruebas piden? Estas. ¿Qué tengo que hacer? Entrenar. Pues lo que hice fue entrenar, informarme de todo lo que pedían, aprender las cosas técnicas que pedían y ya está. Sí que es verdad que luego la gente me decía, jo, eres la única chica, ¿sabes que no hay mujeres? Y que en el camino, cuando yo ya estaba trabajando, patrullando de Ertzaina, sí que había gente, incluso me llegaron a decir, que no podían entrar mujeres en el rescate. Pero yo ya sabía que sí, porque me había leído las bases de la promoción anterior y es que no concebía que me dijesen eso. Y bueno, sí que es verdad que en ese sentido creo que igual he tenido como más mensajes negativos, ¿no?, para que yo entre, o sea, pues como mujeres no pueden entrar en rescate, tú cómo vas a entrar ahí, estarías mejor aquí sentada en una mesa, cosas así que bueno, que no me han influido por mi forma de ser, pero que creo que igual a compañeros míos no se lo hubiesen dicho por el mero hecho de ser mujer u hombre, ¿eh? Y ese día estábamos de binomios dos chicas y mi compañera era la jefa de patrullas y bueno, se complicó bastante la situación porque pues el ambiente estaba muy caldeado y era una situación difícil. Y entre mi compañera y yo al final le conseguimos calmar y sí, y no hubo que utilizar la fuerza. En eso también consiste un poco nuestro trabajo, ¿no?, que intentar evitar tener que utilizar la fuerza. Yo peso 51 kilos, mido 1,62 y en el curso de seguridad vial hice el curso con una moto que pesaba 200 kilos y cuando llego al trabajo tengo una que pesa 350 si está el depósito lleno. Con lo cual yo, por mucha magia que haga, ni voy a crecer, ni voy a tener las piernas más largas, ni voy a engordar. Con lo cual, ¿el físico influye a la hora de desarrollar nuestro trabajo? Pues es evidente que hay en ocasiones que sí, que claro que nos afecta. Entonces, ahí también está el departamento, que es el que tendrá que tomar cartas en el asunto y sí o sí, poner solución a situaciones que yo creo que no tienen mucha discusión. Naiz eta gizon edo emakume izan, berdin egin aldirez. Arriskutsuena da, helikoptera dauka grua bat, eta zu hor kolgatzen zara hor, gruan, eta momentu hori da arriskutsuena. Baina niretzako momentu hori, hor zauzenean zu bakarrik hor, ez duzu ez entzuten, momentu hori niretzako da, Bai, eta gero ja gainera, noren gana bazoaz eta ekartzen baduzu ospitalera edo delakoa, ez el sumun del sumun, ja. Txutan, igual, zoaz pertsona baten gana ja hilda dagoena, eta hori ez da atxikina, baina azkenean zu zauzor eta pertsona hori hartuko duzera emango duzu bere familiaren gana, osea, azkenean dena dauka alde ona. Adibidez, aurten eduki dugu, zirkuito bat itea egiten da errokodromoan, bale? Baina zu jakin behar duzu aparatu guztiak erabiltzen eta ondo erabiltzen eta seguritateagaz. Eta gainera, arin egin behar duzu, denbora bateko zuiteko. Adibidez, gero dau beste bat, igo bazara mendi batera, pisuagaz eta, bueno, arin. Beste bat, tirolina bat montatzea, tirolina, non ateratzeko leku batetik, tirolina bat itea, osea, horrelako gauzak egon direz. Ha habido lugares donde no se ha querido que fueran mujeres. El por qué no, yo ya no voy a entrar en eso, ¿no? Pero sí que ha habido secciones y sitios donde no se ha querido que entraran mujeres, pensando pues que... Pues no lo sé qué pensaría, no me puedo poner en esas cabezas. Pero sí que ha habido, pero yo pienso que ahora ya no. Muchas veces se ha podido demostrar que una chica está por encima de un chico
y como es chica, se queda siempre por debajo. Siempre por debajo. Los mandos hasta ahora todos han sido hombres. Yo noté sobre todo al principio, al entrar en la oposición, que todo el mundo me decía como que las mujeres lo teníamos más fácil por el hecho de que había plazas reservadas para mujeres, porque querían que entrasen más chicas. Hubo gente que me dijo que, pues como que yo ya lo tenía hecho, la oposición, por el mero hecho de ser mujer, cuando no ha sido en ningún momento así y hemos tenido que pelearlo igual que lo han peleado los hombres o cualquier persona. Pues yo cuando estaba dando charlas en colegios, me acuerdo de esa etapa que he dado charlas en colegios también a chavales, ¿no? Pues creo que ahí es donde está el trabajo. Yo creo que el trabajo y nuestra asignatura pendiente es la educación. Y creo que estas cosas hay que empezarlas desde abajo. Una de las mayores satisfacciones que me llevé fue en un colegio, pues bueno, vamos a decir que con un entorno social difícil. Fui a dar una charla de una horita y pico y tal, y me viene el director y me dice, jo, a una chica que estuvo, venga a preguntarme cosas, me ha dicho que no sabía, pero que después de haberte visto, que ya lo tiene claro. Se me saltaban las lágrimas, digo. Pues mira, yo lo primero que diría a una mujer, en este caso, es que jamás deseche la idea de opositar para la Ertzaintza por el mero hecho de ser mujer. Es decir, mis compañeras sí que se tuvieron que enfrentar a ciertas barreras, obstáculos, vamos a decir, para conseguir llegar donde llegaron, pero es que creo que esos tiempos dentro de la Ertzaintza se han superado completamente. Y hoy en día una mujer en la Ertzaintza puede llegar donde quiera, donde quiera. De hecho, hoy en día tenemos una directora. Con lo cual, mejor referente que ese, creo que no lo podemos tener. Yo les diría que no se pongan límites, porque al final sí que he percibido que, no sé por qué, las mujeres se ponen como más límites que a los hombres a los que yo he preguntado, ¿eh? Te hablo de mi experiencia personal. Como que les va a costar más, como que ni siquiera saben igual las pruebas, ¿sabes? O lo que piden. Entonces, que no se pongan límites. Que si tú tienes un sueño, a mí un montón de gente me decía, pero ¿cómo vas a ir ahí al helicóptero? ¿Te vas a colgar? No sé si por ser mujer, por cuidarme, porque lo veía muy arriesgado. Pero yo creo que cuando quieres algo en la vida, tienes que ir a por ello. El no ya lo tienes. Entonces, les diría a todos, a hombres y a mujeres, pero que no a mujeres que tengan miedo de sentirse como que físicamente no van a poder o así. Es que no, la verdad es que no lo concibo, no lo entiendo. No entiendo que no se vean capaces. La academia de mis tiempos con la que hay ahora no tiene nada que ver. O sea, nosotros nos insistía mucho pues, en el judo, en todas estas tipo de en el taekwondo, judo, kendo, pues sí, se insistía mucho en aquello, claro, ahí entre la fuerza de un chico y una chica evidentemente hay una distinción, pero que luego en realidad todo eso no se lleva a la práctica tan fácilmente, ¿eh? O sea, no andas todo el día con la gente haciendo llaves de judo en la calle, o sea, todavía no he visto ninguna. Y han sido 35 años, o sea que... Que muchas veces hablamos de estos temas, ¿no? Y parece que estamos haciendo aquí una guerra de sexos, ¿no? De las chicas, los chicos, los hombres, las mujeres. Yo creo que el quid de la cuestión de todo esto es poder ser complementarios. Es decir, yo desde hace muchos años patrullo con un compañero, casi siempre es el mismo, y yo creo que hacemos una patrulla estupenda porque nos complementamos. Si yo ya estaba convencida de que las mujeres podemos hacer algo haciendo este documental y viéndolas a ellas, puedo asegurar a cualquier chica que quiera entrar que se puede llegar a cualquier sitio y que los ejemplos son ellas también. No sé, que cada una de ellas está en su ámbito. Y no sé, me parecen mujeres muy valientes, que las de las primeras promociones que nos han llevado hasta aquí y no sé, un referente. Me gustaría ser como ellas algún día.
Ana, Ruth, Maricruz, María y Naike son 5 agentes de 5 unidades y promociones diferentes de estos 40 años. A través de ellas, sus vivencias y las anécdotas que nos han contado, hemos podido ver y sentir perfectamente la evolución de las mujeres en la Ertzaintza. Eskerrik asko. Vamos ya finalizando, no sin antes dar la palabra a continuación al lehendakari Iñigo Urkullu. Lehendakari, nahi duzunean, zurea da hitza. Herri agintari eta ordezkariok, sailaren eta ertzaintzaren arduradun eta kideok, jaun andreok, egunon, eskerrik asko ekitaldi hunkigarri bezain beharrezko hau antolatzeagatik. Eta nire lehenengo hitzak parkamenak eskatzeko dira. Ekitaldi honen hasieraren berandu hastearen arrazoia eta zuek itxaron behar izanaren arrazoia, ez da gure erruz izan, hau baino lehenago Espainiar Familia Institutuaren Kongresua ospatzen ari da Bilbon, gaur eta bihar bertan izan gara. Euskal agintariok gara iziritsi garen arren, berandu hasi da ekitaldi hori, eta beraz berandu iritsi gara ona. Uste dut gaurko honetan 40 urteren ondoren denok ulertuko duzuela, minutu bateko isilunea eskatzen badut. Uste dut ulertzea izango da alkigula. Danak zutit, agurtu mesedez. Onartu behar dut, unkituta nago. Unkituta entzun eta ikusi dugunarekin. Unkituta gure herriko emakumeek egin duzuen bidearengatik. Ez duzue bat ere erraza izan. Ez. Gizonok ez dizuegu bidea errazutzi. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez emakumei arlo guztietan erakutsi duzuen ausardia, irmotasun eta duintasunagatik. Zailtasunen aurrean adorea erakutsi duzue beti. Iluntasunaren aurrean beharrezkoa zen argia eskaini diguzue. Argi dugu, ez zenuten zuengatik bakarrik egin, justizia sozialaren izenean egin zenuten, eta horrek bere biziko balioa du. Herri hobea dugu gaur, omentzen ditugun emakume guztiei esker, zuei guztiei esker. Lo sabemos, no fue ni es fácil luchar contra el orden establecido. No tuvo que ser fácil llegar a un lugar completamente masculinizado, decir egunón y que todas las cabezas se giraran. Hoy ponemos en valor vuestra decisión, esfuerzo y ejemplo. Habéis sido pioneras en una sociedad más abierta, igualitaria y justa hoy. Gracias a vuestra profesionalidad, trabajo, buen hacer, paciencia y a vuestros valores, habéis ido ganando terreno día a día. Os animamos a mantener ese camino. Os damos las gracias por todo ello. Os doy las gracias como hombre, de todo corazón. Estoy seguro de que aquellas primeras 94 ertzainas estarán orgullosas de ver el camino recorrido y de saber que este camino se ensancha y tiene continuidad. Todavía nos queda mucho por hacer. La Ertzaintza debe ser reflejo de la sociedad vasca y todavía hoy, lamentablemente, no lo es.
Nuestro compromiso es seguir trabajando para que así sea. Debemos superar el debate de hombres y mujeres. La Ertzaintza necesita personas, en el sentido más plural de la palabra. Personas que representen a la sociedad vasca del siglo XXI. Una sociedad diversa, heterogénea, abierta, inclusiva y respetuosa. Una sociedad comprometida con la igualdad entre personas. La Ertzaintza necesita a todas y a todos. Eskerrik asko aitzindariak izan zirenei. Eskerrik asko egun batean pausu zail ura emateatik. Eskerrik asko gure erakundeen eta Ertzaintzaren duintasuna sendotzen laguntzeagatik. Eskerrik asko gizarte hobe bat eraikitzen laguntzeagatik. Izan zinetelako gara eta gaur zaretelako izango dira. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari, zure hitz hunkigarriengatik eta beti helarazten diguzun babesagatik. Continuamos. Queremos cerrar este acto con una foto de familia de aquellas pioneras de 1983. Es nuestro homenaje a estas mujeres ya jubiladas que dieron un paso al frente y nos abrieron el camino a todas las demás. Os pido, por favor, que accedáis al escenario. Carmele Ayastui Goenaga, María Blanca Almarza Amurrio, Marian Álvarez Rosado, María Luisa Antolín Díez, Arantza Arana Monte, Alicia Barruitieta Gemechea, Ana María Caldero Frasejas, Marisol Cavia Nieto, Maite del Río Larrucea, Ana Isabel Díaz Ruesgas, Maite Elizalde Higueras, María Jesús Errecacho Aurrecochea, Maite Echevarría Aurrecochea, Ana María Fernández Cubero, Eva María Galán Uriarte, Sorcunde Galarza Soloeta, María Jesús Gómez Rosado, María Eva Gómez Ruiz, Edurne González Calahorra, Mercedes González Valero, Eva María González Guerrero, Elena Guerras Manjarres, María Carmen Herranz González, María del Carmen Herrera Ferrer, Rosa María Llarena Fernández, Raquel López Saiz, Begoña Marcos Alonso, Arantxa Marculeta Tellón, Mercedes Mayor Cruels, Cristina Molina Caparrós, María Teresa Molinuevo Bahamonde, Milagros Moreno Fernández, Encarna Oliva Ruiz, Nati Ochandio Charterina, Rosario Isabel Peña Novoa, Ana Ruiz Espinosa, María Ángeles San Vicente Abajo, Ana María Sedano Salvador, Itziar Sedano Sendino, Tomasa Urizar del Saracho eta Olga Zúñiga Pinto. Pedimos que las acompañen también en esta foto especial a la directora de la Ertzaintza, Vicky Landa, el viceconsejero de Seguridad, Rodrigo García, y finalmente esperamos sobre el escenario al jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, el vicelendakari consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el lendakari Iñigo Urkullu. Thank you.
Eskerrik asko gurekin izateagatik egun hunkigarri honetan. Damos por finalizado este acto y os invitamos a continuar celebrando este día en torno a un pequeño lunch que se va a celebrar en la sala contigua. Urrengora arte. Eskerrik asko.